Hola a todos, mi nombre es Vicky Villa del componente de Deportes, Bienestar, Asuntos Estudiantiles. Hoy quiero mostrarles cómo se juega la golosa. La golosa o rayuela. La rayuela se encuentra de diferentes nombres según la región de nuestro país. Patacoja, reina mora, golosa o carroza. Te presentamos un juego que marca la época en que el hombre empezó a plasmar en la tierra lo que veía en el cielo. Este juego tiene una gran variedad de reglas y maneras de hacer el dibujo. Se trata básicamente de un juego de casilleros que se trata sobre el suelo, por lo general, por medio de una tiza. Este juego requiere que los jugadores tengan muy buen equilibrio. Deberán saltar con una sola pierna y donde estén los dos cuadrados o casilleros juntos, podrán apoyar sus dos piernas, una en cada cuadrado. Es un juego en el cual se trata de brincar con uno o dos pies dependiendo de la casilla en la que el jugador se encuentre. Además, se tiene que lanzar una piedra, un trozo de madera o una moneda para que caiga en una casilla, la cual no se debe pisar. De esta manera se inicia el juego de la golosa o rayuela.